Unos 30 millones de dólares podrían perderse si se da un cierre definitivo en las fronteras terrestres de Honduras, El Salvador, Guatemala y Panamá por un endurecimiento de las medidas de prevención que apliquen los gobiernos para evitar la rápida propagación del coronavirus que ya deja en el Istmo 2 personas fallecidas y más de 55 casos positivos. Sin embargo, en el caso de la mercancía, hasta este momento han estado con ciertos protocolos que tenemos que cumplir para poder ingresar. Esos protocolos están causando cierto retraso, sin embargo, nuestros socios están en toda la disposición de cumplirlo para evitar que esto se siga propagando, ¿verdad? Recordemos que nosotros también somos un país de la región centroamericana y queremos evitar como sector privado de que esto continúe avanzando. Para Nicaragua, El Salvador representa el primer mercado de exportación de lácteos y sus derivados, es decir, un 80% de la producción es vendida a esa nación. Hasta el día de hoy, los gobiernos de El Salvador y Guatemala han cerrado sus fronteras, restringiendo el ingreso de personas que llegan a hacer turismo o por cuestiones de ocio, pero sí se está permitiendo el tránsito terrestre para el ingreso y salida de mercancías. Si se cerraran, como te aclaro, hasta este momento no hay un cierre total para la exportación de productos. Nosotros estamos exportando alrededor entre 18, bueno, 30 millones más o menos de dólares podrían ser las pérdidas que se podría estar ocasionando en caso de que se diera un cierre total de un mes, ¿verdad? Eso es más o menos las proyecciones que nosotros hemos hecho. Sin embargo, esperemos continuar cumpliendo con los protocolos que los países establezcan para que nuestras mercancías continúen fluyendo. El sector lácteo de Nicaragua ha empezado desde ya a tomar medidas internas en caso de un cierre total de fronteras, al condicionar más cuartos fríos y crear mayor capacidad de almacenamiento que permita mantener la calidad en su producción pecuaria. Jimmy Romero, Voz TV.